Le presento a François, catedrático de letras en el Instituto Henri IV. Un instituto de gran nivel. Penelope, un 5. Resulta muy aburrido de leer, ¿sabe? París todavía se salva, pero los suburbios... Mandan a profesores jóvenes totalmente inexpertos. Por el contrario, habría que enviarles profesores experimentados. Agat Kaufman me habló de su deseo de pedir el traslado a un instituto de los suburbios. Escucha, con los alumnos, hazte respetar desde el principio. Me llamo François Foca. ¡El profesor Foca! ¡Pelea, pelea! ¡Vale, vale, para! ¿Por qué siempre hacen... el chip? Vuelva a su sitio. Su cuaderno, démelo, por favor. No soy su perro. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Cuando llegaste ya vimos que ibas a darte cabezazos contra la pared. ¿Y ahora nos das lecciones de moral? Seidun, un belewan pasé una hora de castigo. ¿Qué he hecho? 2 horas. ¡No he hecho nada! 4 horas. ¿Qué tal el instituto? Oh, perfecto. Cada vez es peor. 100 days. No puedo más con este colegio y estos críos. Es imposible darles clase. No lo consigo. Acumulan malas notas y humillaciones. Y por tanto se creen tontos. No te das cuenta. 100 days. Señor, ¿puedo ir a mear? Yeah. Por mi madre que me meo vivo. Haremos un ejercicio de gramática. Qué pesado con su gramática. Tenemos pues, tengo ganas de mear. ¿Por qué? Por mi madre. Haga los deberes que se le piden y todo irá bien. Discúlpeme, señor. Le ruego que me disculpe, por favor. No, yo me disculpo. Desde cualquier lugar. Consulta conciertos, cine, teatro, eventos y reserva tu entrada. Eventum365.com.